Ya he mencionado en algunos de los videos que ya no coloco plasma rico en plaquetas, entonces aquí te voy a mencionar por qué es que ya no lo hago. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, dueña de tu belleza. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y antienvejecimiento y voy a hablar acerca de por qué ya no coloco plasma rico en plaquetas. Esa parte es muy importante. Me han preguntado todo el tiempo. De hecho, los pacientes justamente que me mencionan en las cajitas o que me mencionan aquí en la consulta, doctora, ¿y plasma rico en plaquetas no sería una opción positiva? Y entonces yo les digo sí, pero no. Ahí te va por qué. Primero que nada, el plasma rico en plaquetas, pues bueno, hay muchos artículos que evidencian cierto tipo de grado de mejoría en muchos de los tratamientos que nos competen a nosotros, que son los tratamientos estéticos, ¿ok? Entonces me voy a meter en especial a eso. El plasma rico en plaquetas se ha conocido como un tratamiento espectacular para poder mejorar las líneas de expresión, para mejorar la calidad de la piel, para disminuir la alopecia y para muchas otras cosas. No solamente es, hablemos de temas estéticos, sino también para temas de articulaciones, entre muchos otros tratamientos que están actualmente en la medicina. Sin embargo, existen cierto tipo de variaciones en los artículos porque el plasma rico en plaquetas es biológicamente único. En cada persona es diferente, muy diferente. Y la calidad de este plasma rico en plaquetas va a determinar qué tipo de resultados tú puedes tener. Entonces, eso a nosotros sí nos deja un sesgo muy importante en los artículos médicos porque no podemos realmente valorar si el efecto que se está logrando es porque el plasma rico en plaquetas que tiene este paciente es de menor calidad que este y cómo valorar realmente esa calidad a través de los factores de crecimiento, a través de qué. Entonces ese sesgo sí impide que tengamos evidencia científica de, tal cual, muy bien reconocida a través de si es algo funcional para la piel o no, por tanta variación y una población tan heterogénea en cuestión de la alimentación, de hábitos y de todo, ¿no? Hasta de las edades, que también tiene que ver con eso. Si nosotros tenemos un paciente que tiene 20 años, el plasma rico en plaquetas no va a funcionar igual que un paciente que tiene 60 años. O sea, hay que contemplar que, por ejemplo, en un paciente de 20 años a lo mejor se requieran menos sesiones y en un paciente que tiene 60 años, pues requeramos todavía más sesiones para ver el resultado esperado en el paciente de 20 años. Y hasta eso, un paciente que tenga una buena alimentación. Si es un paciente de 20 años que tiene pésimos hábitos alimenticios o pésimos hábitos en general, obviamente pues podríamos incluso observar que el paciente de 60 años podría tener hasta más resultados que este paciente. Entonces es muy heterogéneo, es una de las razones por las que a mí no me encanta, porque esa cuestión me hace no decirle al paciente si realmente va a tener el resultado que yo espero, y pues también podemos hacer que el paciente pierda tiempo, que el tiempo es el más preciado. Segundo punto. A partir de esto que mencioné, el tiempo es lo más preciado, se necesitan muchas sesiones. Hay algunos pacientes, repito, que les funciona más que otros. Padrísimo, padrísimo si ese es tu caso. Pero en la mayoría de los casos, hacer unas 5 sesiones, hacer unas 10 sesiones, pues sería lo ideal. Y si el paciente quiere continuar con este efecto, hacer más, pues todavía ayudaría mucho más. Recuerda que otra de las técnicas que está funcionando a eso es la técnica de inyección que se llama NAPASH, o es una técnica incluso de microneedling, que es igual con el dermapen, que eso también per se solito, sin el plasma rico en plaquetas, va a mejorar la calidad de la piel. O sea, estamos haciendo dos tratamientos al mismo tiempo. Si estás con microneedling y plasma rico en plaquetas, están haciendo dos tratamientos, colocándote plasma rico en plaquetas, porque hay que colocarlo justo en esa capa, y haciéndote microneedling o dermapen, con lo que van a mejorar la calidad de la piel. Entonces no sabemos también si el microneedling fue el que te funcionó más o si te funcionó más el plasma rico en plaquetas, o ambos, ¿no? Que al final la idea es que se combinen esas técnicas y que funcione mucho más el tratamiento. Pero aquí estamos nosotros ocupando más sesiones que lo que ocuparíamos con otras máquinas o máquinas de alta gama, o incluso resultados con rellenos o toxina botulínica, que son súper rápidos. Tercer punto, el plasma rico en plaquetas requiere de sacar sangre, centrifugar, y después de ahí tener eso que colocarlo en la cara. Ya hay algunas personas, muy pocas la verdad, que llegan a tener cierto tipo de complicaciones como infecciones. Eso es muy importante porque sigue siendo un material biológico que, si nosotros no tenemos el cuidado o hay alguna pequeña contaminación tan solo por la centrífuga, podemos llegar a tener infecciones, y esas infecciones son algo que no, en serio, no quieres ni ver. Esta mayor probabilidad de infecciones es algo que también queremos evitar y por lo que no lo hago. Y 4, ya existen muchas más tecnologías que nos pueden permitir tener mejores resultados que hacer sesiones de plasma rico en plaquetas. Entonces, evitamos el tema este del sesgo, evitamos de que si contigo va a funcionar o no va a funcionar, evitamos el tema de las infecciones, y al mismo tiempo tengo algo que va a funcionarte mucho más en menos tiempo. Por eso prefiero este punto. Ya existen muchas otras cosas. Vaya, tan solo ya he hablado de unas máquinas aquí en YouTube. Ya he mencionado también respecto a la toxina botulínica, que también permite la regeneración. Y pues bueno,
a muchas personas les ha funcionado el plasma rico en plaquetas y es algo que no puedo decir que es mentira. Claro que sí. Sin embargo, esta es la razón por la que yo ya no los coloco. También ya existen factores de crecimiento que tienen una calidad espectacular y que sabemos que van a tener resultados. ¿Por qué? Porque tienen evidencia científica. Y entonces yo coloco este, que aunque es un poco más caro, porque sí, el plasma rico en plaquetas es económico, aunque es un poco más caro, voy a evitarle al paciente hacerle 10 sesiones y a lo mejor nada más le hago 3. Entonces voy a poder recortar los tiempos y tener mucho más resultados con el paciente. Esa es la razón por la que yo no coloco plasma rico en plaquetas. No quiere decir que no funcione y no quiere decir que si tu médico lo coloca sea una mala opción, ¿ok? No quiere decir eso. Si quieres conocernos, te voy a dejar nuestros números de WhatsApp en la descripción. Recuerda que estamos ubicados en Polanco, Ciudad de México. También te voy a dejar nuestro Instagram, @sandyduena o @clínicaduena de tu belleza, para que nos conozcas un poquito más. Si quieres saber respecto a lifestyle, pues ahí estoy en comunicación más estrecha. A veces publico ciertas cositas de mi vida personal y también acerca de los tratamientos, cajitas de preguntas, etcétera. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Deja aquí tus comentarios en la parte de abajo y nos estamos viendo en otro video. Adiós.